Bien, listo chicos, ahora sí continuamos. Pues bien, este, ¿están todos ahí? ¿O ¿Están todos chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, Maril, vale, chévere. Bien. Ahora sí, entonces, todo lo que estamos haciendo se está entendiendo. Todo lo que hemos llevado, yo sé que lo han aprendido. Así que tranquilo. Bien, ahora vamos a, pon vamos a ver, como me estaba preguntando su compañera. Este, antes de irnos al break me estaba preguntando aquí cómo hacer la numeración. Recuerdan cómo hacer la numeración. Por ejemplo, yo tengo aquí en la parte de acá me dice en la ficha inicio tengo lo que es viñeta, ¿cierto? Tengo lo que son viñetas. Sí, ya sé. Después de un ratito vamos a hacer este el índice y subíndice, Está bien. Primero quiero ver esto para recordar. Tengo lo que son viñetas. Tengo lo que son numeraciones simples, recuerdan, lo que hay desde el Office 2003 eh, hasta el Office de ahora, ¿cierto? Y también tengo lo que es lista de documentos actuales, ¿no? Que son lo que nosotros podemos darle formato. Aquí donde dice definir nueva lista multinivel, yo le hago un clic en definir nueva lista multinivel. Pero antes de eso, por ejemplo, voy a escribir acá. Puedo poner acá. Eh, casa, por ejemplo, casa le pongo cama, un ejemplo casa, cama, le puedo poner este um, camisa ¿no? y también puedo poner por ejemplo peine, ¿no? un ejemplo nada más un ejemplo como para recordar, ¿sí? bien, selecciono este texto mira, selecciono este texto bien, selecciono este texto, lo que he digitado lo que he escrito, me voy aquí y ponemos donde dice Definir nueva lista multinivel. ¿Está bien? Definir nueva lista multinivel. Ahí me aparece, como verán, 1A con diéresis, 1.111. Uno con su título, ¿cierto? El otro me aparece con viñetas, como pueden observar. Pero aquí me dice definir nueva lista multinivel. Ok, profe. Listo. Tengo acá cuatro campos. ¿Ven? Tengo cuatro campos. En el cual yo puedo seleccionar el que yo quiera. 1, 2, 3, este, romanos. 1, 2, 3, primero, segundo, tercer grado. 1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 2, ¿cierto? Y también lo que son imágenes de viñeta. ¿Cómo hago para que se tienen esas imágenes, profesor? Voy a insertar viñeta, pongo imagen y automáticamente se graba aquí. ¿Se acuerdan cuando grabé del hombre araña y de Dragon Ball que no se, no se podía ver bien? ¿No? Porque era muy chiquito, hasta tu foto la podías ver. ¿Recuerdan? Bien. Voy a poner en 1. Perdón, otra vez. En 1. Aquí, ver. Le he puesto aquí, a ver, voy a ponerle Control Z. Ya. Le he puesto aquí, voy a bajar el tamaño un poco, ya. Está muy cargado. Bien. Aquí le puse en definir una lista multinivel. Me aparece esto, ¿no? La voy a poner en 1. Ok, profe. Lo voy a aceptar. Pero me aparece esto, profe. ¿Cómo puedo hacer para acá? Presiono Tab y me aparece 1.1, ¿cierto? Presiona acá, por ejemplo, Tab, Tab. Me aparece 1.11, ¿cierto? Me aparece acá, si quiero subtítulo, me aparece dos. Pero si abajo de peine quiero poner, por ejemplo, este cuchara, un ejemplo, cuchara, estoy dando palabras al azar. Presiono tap. No me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada, profesor? Porque yo primero, ¿qué es lo que he hecho? He digitado y después le pongo el formato. Me dejo entender. Ahora, profesor, si usted, por ejemplo. Este, no, no le pone, no digita nada y quiere darle formato en el momento. ¿Cómo lo puedo hacer? Tal cual les enseñé aquí. Por ejemplo, pongo definir una nueva lista, lista multinivel. ¿Está bien? Ok, profe. Pongo acá, por ejemplo, el primero. Aceptar. Repito. Definir nueva lista multinivel. Profesor, disculpe. Dime. ¿Dime? En, ante, en la ventana anterior, ¿Qué es lo que había. Calculado? ¿Qué es lo que habías? Paréntesis, dos, tres, o sea, te listo, pero paréntesis, no me ah. dijo como usted. Ah, ya, es que no le el formato, mira. A ver, voy a, espérate, voy a ponerla acá otra vez. Punto Z. No me aparece. Ya. A ver cómo era. Mm. Casa. Cama. Peine. Mochila. ¿No? Y por ejemplo, le pongo acá camisa. Un ejemplo, ¿no? Estamos viendo palabras. ¿No? Bien, entonces lo tengo aquí. Bien, voy a seleccionar. Mira, selecciono primero el texto. Ya hay dos formas de hacerlo. Yo estoy seleccionando ahora el texto que he escrito así rápido, todo de corrido. Y me voy aquí. Mira, aquí tengo donde dice 1.a, ¿no? A para poner también letra A minúscula, 1 en diéresis, ¿cierto? Y va desplegando aquí. Tengo 1.1, 1.1, 1.1, así sucesivamente, ¿cierto? Tengo artículo sección 1.0 que está prediseñado. Y así, aquí para título 1, título 2, título 3. Yo voy a escoger donde dice definir nueva lista multinivel. ¿Te parece? Definir una nueva lista multinivel. Da un clic acá y me aparece en el 1. Tiene que estar en este formato. Mira, estilo del número para este nivel: 1, 2, 3, 1. Ok, 1. Le doy aceptar. Pero mira, estoy seleccionando el texto. tienes que seleccionar. Hay dos formas de hacerlo, estoy explicando una. Se supone que está digitado, tiene la información y lo selecciono, ¿cierto? Selecciono, me voy acá y después pongo definir nueva lista multinivel. Esa es una forma. Listo, profe. Yo voy a dejar en la primera que va a, estar, va a tener este formato. Le voy a poner aceptar y me va a aparecer así. Pero, ¿cómo hago para que me aparezca 1.1, profesor? Adelante de aquí presiono la tecla Tab, ¿te acuerdas? La tecla Tab, 1.1, ¿ves? Ahora. Aquí, por ejemplo, presiono la tecla TAP TAP 1.11. Aquí presiono la tecla TAP TAP 1.12. Aquí presiono la tecla, por ejemplo, TAP TAP 1.13. Me dejo entender sí? esa es una forma. La otra forma a ver, voy a crear otro para que no voy a la otra forma. A ver un ratito. A ver, la otra forma es así para que no. No, no tengo nada programado ni nada. Mira, no estoy programando nada. Estoy abriendo otro Word para que veas que no le estoy dejando con el diseño ya hecho ni nada. Estoy abriendo otro Word. Se supone que estoy de cero otra vez. ¿Ya? Bien. Por ejemplo acá. Yo antes de escribir, antes de escribir le voy a dar un formato. Esto les enseñé yo. Vamos acá. Igualito. Solamente tienes que hacer esto. Definir una lista multinivel. Definir nueva lista multinivel, ¿está bien? Definir nueva lista multinivel. ¿Le pongo clic aquí, profesor? Sí. Listo. Me aparece lo mismo. ¿Ven? Mira, mira el orden, perdón. Mira el orden. A ver. Definir una lista multinivel. El tercero. Ah, muy rápido lo presiono. Y vamos, está muy rápido. Ahora acá. ¿Ves? Definir una lista multinivel. Y me aparece para cambiar los rangos. Si le pongo clic en 7. Me va a aparecer como quiero la numeración En 5, me aparece así En 4, va así En 3, si yo puedo seleccionar acá Como quiero que vaya 1, 2, 3 en y A, B, C No, por si sí, yo siempre lo dejo en defecto Por defecto, por defecto más rápido Le pongo 1, le doy a aceptar Ya, ahora escribo Por ejemplo, cama Le doy enter, tab Tab A ver Ah, está modo título. Ah, espérate, espérate. Sigue programado. es otra hoja. A ver, si a ver Espera, espera. Voy a sacar el título acá, ¿ya? Estoy programado en modo título acá. A ver, espera un momento. Voy a cerrar acá el título. Estoy en modo título. Por eso me sale. Está activado el título. Lo voy a cerrar para que no esté activo, ¿ya? Un ratito, dame. Ya. Cuando hay un cursor activo en una de esas tablas de contenido, pasa con el Word, ¿ok? Sigue leyendo el otro, el otro que tengo abierto. Me había olvidado que tenía uno abierto. A ver, con la tabla. A ver, a ver, a ver, a ver. Documento en blanco. Y ahora sí. A ver. Ajá. ahora sí. Me sale Microsoft. Antes no me salía eso. Ahora sí. Ya listo. Ahora sí, vamos a poner acá. Voy a poner definir una lista multinivel. Ahora sí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya me pareció distinto. ¿Por qué? Porque en el otro formato que tenía de mi tabla, ya había, ya había este, seleccionado un formato que era título con subtítulo. Por eso es que me estaba apareciendo así y estaba activo porque encima mi cursor estaba activo dentro de la tablita. Ahora lo voy a poner aceptar. Listo, se apareció uno. Por ejemplo, pongo acá, ¿no? Este casa. ¿Qué es lo que tiene la casa? Le hago enter, tab. La casa, por ejemplo, tiene mesa. Tab. ¿Qué tiene? Cocina. Pero dentro de la cocina, ¿qué hay, profesor? Enter. Tab. Comida. <laughs> Comida de medio hambre. Comida. Enter. ¿Qué más tiene? Este... ¿Qué más? ¿Qué más tiene la cocina? Ah, no, no puede saber que no sé. Ya, bueno. Lavadora. Lavadora. <laughs> no sé qué tiene. Ya. Le hago un Enter. Mira, hago un Enter. Dentro de la lavadora, ¿qué hay? Enter. Ropa, tap, cierto, enter. Acá ropa, por ejemplo, le pongo un tap. Tap. Y le pongo camisa. ¿No? Camisa. Hago un enter. Frasadas, Pongo polo. ¿ah? Frazadas. Frazadas. Polo. Claro. Ajá. Todo eso, ¿cierto? Ah, le ganaste, ¿ah? ¿eh? Ahora miren. Quiero regresar al número dos. La hago enter. Número dos. ¿Ves? Ahí está. Zapatos. Por ejemplo, zapatos, quiero regresar al número 3. Enter, enter. ¿Ves? Te das cuenta que hay este. Eh, puedo poner a ver este peine, por ejemplo. Si ¿sí? estamos haciendo como un ejemplo, no peine, un ejemplo, no ahora quiero regresar a la C. Enter, enter. C, ¿Qué más le puedo poner a la mesa, cocina, puerta. Y ahora regreso al número 2. Enter. Enter. Número 2. Puedo poner este... Sala. Le doy Enter. Tab. ¿Qué hay en la sala? Porque tenemos sillas. ¿Cierto? Enter. ¿Qué más tengo? TV. ¿Qué más tengo?